Hola, soy Denia Bravo, tengo 24 años y soy jugadora profesional de voleibol y también estudio enfermería en la Universidad de La Rioja. Pues a ver, en realidad tengo dos tipos de rutina, una en la que voy a clase por la mañana, que se suele dar muy poco, y otra pues en la que solo voy a entrenar por la mañana y por la tarde. Y nada, pues si voy a clase me levanto más pronto porque entro a las 8 y luego por la tarde en el entrenamiento pues me toca hacer las pesas de por la mañana y quizá me quede un poco más para hacer un poco de trabajo que hacen por la mañana. Y cuando no voy a clase, pues al final entrenamos a las 10 de la mañana, es luego volver a casa, hacerte la comida, descansar un poco y luego ya a las 4 y media estar saliendo de casa otra vez para entrenar por la tarde. Entrenamos, vuelvo a casa, ceno, quizá intento estudiar un poco y ya pues al día siguiente otra vez lo mismo. En realidad siempre desde pequeña me ha gustado ayudar mucho a la gente y pues tenía como sueño pues irme fuera a otro país que de verdad lo necesitasen más, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención pues toda esta gente que está más vulnerable y tal, pues todo lo que sea ayudar y aportar en tema de salud sobre todo, pues me gustaría. Mis planes favoritos fuera de la pista de juego son, me gusta muchísimo ir al cine, me gusta leer, salir a tomar algo, ya sea con las del equipo, con mis amigos o con quien pueda. También me gusta mucho leer, pasear, cantar, escuchar música, todo, me gusta todo. Lo más complicado para compaginarlo yo creo que es la organización, que por ejemplo a mí personalmente me cuesta más. Pero al final lo acabas sacando, quiero decir, si tienes interés en sacarte la carrera y en hacer tu deporte, al final lo consigues equiparar para que más o menos todo salga bien, como esperas. Pues a ver, en España tengo muchos, Elia siempre ha sido mi top, Sarai también me gusta mucho y fuera de España pues estoy un poco obsesionada con Gaby de Brasil, la 4 receptora muy buena. Pues siendo sincera, nunca lo he tenido como un sueño porque nunca me había visto con las posibilidades de llegar hasta arriba, pero no sé, poco a poco pues decidí cambiar de jugar en mi pueblo en Ajalvira a estar en el Club Voleibol Torrejón, que al final pues siempre ha tenido cantera muy buena, siempre han estado ahí en las fases finales, Campeonato de España, y poco a poco pues entrando en ese mundillo pues vi cómo iba mejorando y cómo realmente me iba gustando pues el voleibol de alto rendimiento, por así decirlo. Cuando llegué a juvenil pude subir con el Superliga 2, cosa que me gustó mucho, el hecho de tener que viajar por toda España para jugar, los entrenamientos de más nivel. Y luego ya de verdad, de la buena, cuando dije esto es lo que me gusta y lo que quiero hacer, fue cuando me decidí a dar el salto a Superliga 1, que fui al Algar en Murcia con Esther López. Y a ella dije, vale, esto es mi pasión, esto es lo que me gusta y me encantaría dedicarme a ello. Y yo creo que soy una chica muy simpática, un poco payaseta a veces, pero también soy una persona con la que siempre vas a poder contar, que siempre va a estar ahí para apoyarte o darte el consejo que necesitas, siempre de la manera más sincera posible. Pues las palabras compromiso y sentimiento de pertenencia a un grupo creo que son claves para todo deportista. Al final, sin esas dos cosas, no vas a llegar a ningún lado. Es un deporte colectivo en el que dependes de tus compañeras para hacerlo bien y para conseguir los resultados que al final tienen que ir pues todas a una, ¿no? No sé. Y el compromiso fundamental para conseguir los objetivos que se propongan. Pues en lo personal, gracias al voleibol, he aprendido que hay que ser muy constante para conseguir aquello que te propongas, que no vale un día darlo todo y al día siguiente pasar del tema. Y las palabras que hemos dicho antes, compromiso, el apoyarnos siempre unas a otras, el hacer equipo. Al final, pues eso es un deporte en el que tienes que llevarte bien con las compañeras para que al final salgan los resultados y en la vida pues creo que también es lo mismo, tienes que aprender a cooperar para que salga todo bien. Pues yo creo que superar sobre todo el tema de lesiones es lo más difícil para el deportista porque de repente no puedes practicar aquello que te gusta ni hacer aquello a lo que te dedicas y eso para cualquier deportista creo que es un bajón y el intentar superarlo pues al final te tienes que enfocar en la recuperación sin frustrarte mucho y tener mucha paciencia para al final volver
a jugar y a rendir. La importancia del cuidado psicológico creo que es primordial. Al final es tan importante lo mental como lo físico. Si no estás bien de cabeza, por mucho que estés bien físicamente, no te van a salir las cosas. Entonces creo que a mí, por ejemplo, lo que he descubierto que me viene muy bien este año es el tema meditación, visualización. Al final es algo de lo que los deportistas quizá nos olvidamos un poco, nos centramos mucho en lo físico y luego al final pues no entiendes por qué no te están saliendo las cosas y resulta que lo que te está faltando es el trabajo mental. Mis planes a corto o medio plazo son el trabajar duro, el meterle, como ya he dicho antes, más caña al gimnasio, igual trabajar en lo mental, que creo que quizá es lo que también me esté costando un poco más ahora. Y es eso, no quiero pensar en planes de largo futuro, sino más en el día a día, el marcarme pequeños objetivos para ir consiguiéndolos y seguir con esa ambición que tengo ahora mismo. Una vez que acabe mi carrera deportiva, me gustaría pues, dedicarme a ser enfermera, que es al final lo que estoy estudiando. Y también, a ver, yo de pequeña fui entrenadora y ahora pues no me da la vida para seguir siéndolo, pero quizás sí que me gustaría llevar equipos y pues alentar a las niñas a apuntarse al deporte y al voleibol en concreto. Y pues eso, que experimenten lo que es el voleibol, que es maravilloso. Pues creo que el voleibol femenino actualmente se dirige hacia un lugar en el que todos queremos que llegue. Poco a poco creo que se están alcanzando los objetivos, por lo menos que nos proponemos, y que hay más visibilidad, aunque todavía cueste. Pero sí, creo que vamos por el camino correcto. Obviamente se pueden hacer muchísimas más cosas, pero estoy contenta, la verdad.